estamos aquí afuera de la estación Moctezuma del Metro de la Ciudad de México. Estamos vagando otra vez aquí en las calles. Bueno. Hoy vamos a visitar un local donde expenden, venden birria tradicional, que es la de chivito. Y bueno, este negocio se llama Birria Tres Estrellas. Abren de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y bueno, pues puedes comer birria, sea en plato o sea servida en taquitos. También te sirven lo que es el taquito así, en especial de, si quieres, de costillita o de la pierna. Y bueno, y sábado y domingo me dice que abren más o menos un poquito más tarde y cierran como a las 8. Y bueno, acompáñenme a comernos unos ricos tacos y un platito de birria aquí en la Huella del Nahual. Nuestra birria, miren, esta es la tradicional, la de carne de chivito, de cabra, ¿no? Para otra gente que nos ve en otras partes, le decimos chivitos a las cabras, miren. Acompañamos con cebollita de sulemada. Esta cebollita pues es más que nada, pues la cortan, la pican junto con chiles habaneros y les ponen jugo de limón para bajarles el picor. Y bueno, sabe bien rica. Tenemos lo que es salsita roja, limoncitos y las tortillitas de maíz, bien nomás. Pura sabrosura de birria de chivito. Bueno, ahora aquí nos trajeron otro taquito, miren, más para que ustedes lo vean. Pero este, bueno, otra forma de presentar la birra, que es en taquitos, miren. Este es, pues, es de pierna, ¿no? Los precios aquí van de a 16, el de birria, el taco de birria. Los precios aquí van de 16 pesos los tacos de birria. Pero este es especial, como este es de pierna, vale 24. Además, toda la carnita bien buena. Su cebollita, el tomatito. Y esto es pura piernita, miren. Y bueno, está el platito con el consomé y la carnita. Pura sabrosura de taquito. Ahora que tiene este lugar como otras birrerías o lugares donde venden birria. Gracias, señor. Es que si quieres te vuelven a servir más caldito. Mira, ahorita me volvieron a servir calientito, ¿no? Ahorita como ya está haciendo frío, pues se antoja. Y me trajeron más tortillitas, ¿no? A mí me gusta mucho. Ay, estoy bien enchilado, pero
Esta cebollita está buena, pero está brava. Miren. Está bien chiladita, pero. Esta cebollita está buena, pero está bravita. Entonces, a mí me gusta mucho hacer mi taquito de pura cebolla, miren. Y estar caldeando ahí. Mira qué rico.